On your mark, get set. Right. Bueno, en primer lugar, es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Cuanto más lo leo, más me asombra. Cuanto más lo escucho, más me impresiona. Estoy hablando una vez más de Jacobo Grinberg. Desde cualquier punto del espacio se puede observar la totalidad. Entre otras razones, porque en cada punto converge toda la información. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional que algunos le llaman el campo cuántico, otros como David Bohm le llamaba el orden implicado. Creo que ningún homenaje es suficientemente grande. Todo lo que se pueda decir es poco. La iluminación no puede describirse, sino solamente vivirse. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción, como una resultante final del procesamiento cerebral, aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es, los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de decodificar este campo informacional. El mundo es una matriz de interacciones entre conciencias. Creo que Jacobo Grinberg, como ya he mencionado en alguna otra ocasión, encarnó mejor que nadie la confluencia o la unión entre espiritualidad y la ciencia más ortodoxa, o entre lo que ahora llamamos neurociencia y misticismo, entre el estudio de la mente y el estudio del cerebro. La resultante final de la interacción del cerebro con la matriz informacional, esta realidad perceptual, se encuentra en el punto final de un proceso. Y nosotros como percatadores, como observadores, como testigos, nos encontramos en este punto final. En última instancia, todo es manifestación de la estructura cerebral, la que a su vez es un modelo de todo el universo. Lo curioso es que a lo largo de toda su obra encontramos toda una serie de frases, de afirmaciones, de sentencias. Estas frases son como sutras, que por cierto, sutra significa hilo, y de ahí viene nuestra palabra sutura. Los sutras sabéis que son esta especie de aforismos, sentencias, que están presentes en determinadas tradiciones de sabiduría, como el yoga, el budismo. Son sentencias, afirmaciones, que de alguna manera reflejan o condensan una determinada enseñanza. O sea, esta impresionante decodificación que hace el cerebro de la matriz informacional para dar lugar a la realidad perceptual, y es algo que ni siquiera alcanzamos a entender cómo hace el cerebro para lograr este portento, este milagro de la realidad común y corriente. La iluminación acontece cuando la realidad es percibida sin filtros ni descripciones intermediarias. Son como el hilo conductor de toda su obra.
y en ellas se resume, se sintetiza su pensamiento y su visión a lo largo de los años. A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios. El diálogo total con el mundo trasciende toda lógica estructurada y es una función del verdadero observador. En mi opinión, estas frases destilan la quinta esencia de su visión, de su enseñanza, de su sabiduría. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. La experiencia religiosa es la plena aceptación de la existencia de un orden trascendente en el que no cabe el azar. Y algunos de ellos están en esta obra, en Pachita. Y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? lo que se hacía. En el despertar se van abandonando antiguas ilusiones hasta encontrar lo incambiable, lo sin nombre, lo eterno. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. Vamos, no había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y su deseo, si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía. Cualquier objeto es un proceso y un pensamiento. Esto es impresionante, pero impresionante. Lo miremos por donde lo miremos. O sea, vosotros leed atentamente, con calma, con pausa, porque el alcance de esto es, en mi opinión, es brutal, es absolutamente brutal. De alguna manera ella las manejaba, y en este nivel no hay pasos intermedios, puesto que todo es conciencia, puesto que aún los objetos que percibimos son esta resultante final, son parte de la conciencia. Entonces, si uno está totalmente localizado ahí, si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel, entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel. Nada que no provenga de la experiencia directa puede ser considerado como verdadero conocimiento. Son frases para meditar, son frases para releer una y otra vez. Y estoy intentando vivir en ese nivel, ¿no? Intentando recordar todo el tiempo esto y ver qué es lo que sucede. Y es verdaderamente precioso, ¿no? Uno acepta esta realidad como un milagro, como una creación, como parte de la conciencia. Se santifica lo cotidiano. Hay una serie de efectos. Todo es transformación y el pensamiento aparece desde la primera interfase del espacio con el cerebro. Son afirmaciones que tienen un alcance tremendo y que yo creo que encierran una enseñanza que es absolutamente sin calificativos. El campo neuronal es una matriz, otra vez, pero resultante de la actividad cerebral. O sea, es una matriz de interacciones entre todas las activaciones de las neuronas de nuestro cerebro. Entonces la teoría sintérgica afirma que este campo neuronal interactúa con la matriz preespacial y a partir de esta interacción aparece la realidad perceptual. Lo que es en sí mismo no puede ser conocido mientras no se trasciende la genética y la historia personal. Así que yo espero que este vídeo sea una invitación a que indaguéis en la obra de Jacobo Greenberg. Y una de las leyes de la conciencia es la no localidad, que
sí se observa en partículas elementales. La paradoja Einstein-Podolsky-Rosen indica que entre partículas elementales hay efectos de interacción no local. ¿Qué quiere decir interacción no local? Quiere decir que existen interacciones instantáneas a distancia, que no pueden ser explicadas por la teoría de la relatividad ni por ningún sistema de información que mande información de una partícula a la otra, sino solo si consideramos que en un nivel existe una unidad.